Encontramos ahora el endeudamiento financiero. Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y de largo plazo. Ahí van incluidas las dos, ¿cierto? Aquellas que son menores a un año y mayores a un año. ¿Con respecto a qué? Respecto a las ventas en el periodo. Es decir, que por cada peso producido en las ventas, ¿qué cantidad está siendo comprometida en obligaciones financieras de corto y largo plazo? En el caso de que pues, las ventas correspondan al periodo menor de un año, pues debe ajustarse, proyectarse para que sea de un año, antes de pues, proceder al cálculo de este indicador. Para hacerlo, utilizamos la fórmula que vemos en pantalla. Endeudamiento financiero es igual a las obligaciones financieras totales, como ya lo decíamos, tanto las de largo y corto plazo, sobre, es decir, dividido en los ingresos o ventas netas. Veámoslo con un ejemplo. Hablemos de Pedro, un campesino que necesita saber su endeudamiento financiero para el periodo del año 2021. Para ayudarle, él nos proporciona unos datos. Sabemos que los datos en sus ventas de netas obtenidas en su cultivo de papa y de maíz suman 30 millones de pesos. Por otro lado, sabemos que en cuanto a obligaciones financieras, le debe al banco un préstamo por 10 millones de pesos que él sacó. Y a su amigo Felipe, le debe 2.500.000 pesos. Es decir, sumamos esas dos y tenemos que las obligaciones financieras totales de él suman 12.500.000 pesos. Ya teniendo esos datos, podemos aplicar la fórmula, como lo vemos en pantalla. Endeudamiento financiero es igual a obligaciones financieras totales, en este caso 12.500.000 pesos, dividido en los ingresos o ventas netas, que representados en números son de 30 millones de pesos. Al realizar la operación, el resultado que obtenemos es de 0,41, ¿cierto? ¿Qué podemos decir en base a ese resultado? Que pues podemos analizar que por cada peso recolectado en sus ventas, 0,41 pesos ya están destinados a cumplir con esas deudas con el banco y con su amigo, que son sus obligaciones financieras. Dicho de otro modo, y ya pasado a porcentajes, del 100% de sus ventas que fueron realizadas, el 41%, 0,41 pasa a ser a porcentaje, 41% están destinadas ¿a qué? A cubrir sus deudas.